Hola chicas y chicos, aquí estamos en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de las celdas de hidrógeno, generadores de hidrógeno y oxígeno o celdas de HHO. Y sé que muchos han escuchado hablar de estos dispositivos que prometen tres cosas fundamentales: mejorar la combustión de los vehículos, aumentar la potencia y la más, quizás más importante, generar un ahorro de combustible del alrededor del 20, 30 y muchos prometen hasta un 50% en el combustible, aumentando la autonomía, disminuyendo los costos por desplazarnos en nuestros vehículos. Vamos a ver entonces si estos dispositivos pueden hacer lo que dicen hacer. Para ello vamos a hablar un poquito de la electrólisis, ya que estos artefactos se basan en el principio de la electrólisis para generar hidrógeno y oxígeno e inyectárselo al motor. Ya sabemos más o menos, algunos de los que han llegado a este video sabrán que eso es lo que hace a grandes rasgos una celda de HHO. Utiliza una disolución acuosa por medio de electricidad, generan hidrógeno y oxígeno, del cual es llevado al sistema de combustión de un motor de combustión interna, y este lo hace explotar y produce energía que te ayuda a mover el vehículo. Vamos a ver si estas máquinas hacen eso. Para eso vamos a hablar un poquito de Faraday. Faraday hace muchos años estudió, dedicó muy juicioso a estudiar la electrólisis, las leyes involucradas en este fenómeno electroquímico. Y Faraday estableció tres leyes. De estas tres leyes, a nosotros nos interesa una ley. La primera ley de Faraday dice que la masa que se deposita en cualquiera, sea el cátodo o el ánodo, el cátodo y el ánodo son los dos electrodos de un elemento que está haciendo electrólisis en una disolución, puede ser agua o cualquier otra cosa. Entonces Faraday dice que la masa que se deposita es directamente proporcional a la corriente, y aquí es muy importante entender eso. Es muy importante entender que es proporcional a la corriente, no al voltaje. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que entre más masa quiera yo depositar en el cátodo o en el ánodo, que también digamos, es proporcional al gas que se produce, o sea, entre más gas quiero yo producir, tengo que hacer que pase más corriente entre el cátodo y el ánodo, no colocar más voltaje. Depende de la corriente, y la corriente se puede variar de distintas maneras. Ahora ustedes me dicen, es que si yo coloco más voltaje a mí me sale más gas, porque yo hice pruebas. Sí, te sale más gas porque simplemente mirando una expresión de la ley de Ohm por encima te das cuenta que si aumentas el voltaje y la resistencia es la misma porque no has cambiado la celda, pues aumenta la corriente. Y como aumenta la corriente, aumenta el gas. Pero el gas no está aumentando porque aumentaste el voltaje. El gas está aumentando porque aumentaste la corriente. ¿Sí? Tienes que entender eso, no es lo mismo. Aunque parezca que sí, pero no. Entonces, aumentaste la corriente, aumentó el gas. Entonces, el voltaje, ¿qué papel juega en la celda de hidrógeno? Pues Faraday también estudió esto y estableció que el potencial es de alrededor de 1.24 voltios. Por ahí cerquita de esto vamos a hablar más adelante con un ejemplo. Pero por ahora nos quedamos con ese número, 1.24 voltios. Ese es el voltaje aproximado que necesitamos para producir una electrólisis, no menos ese voltaje. Si trabajo con menos voltaje, el proceso electroquímico no se da, o se da otro que no es el que yo quiero, ¿sí? Y si pongo más voltaje, no importa, ya yo necesito alcanzar a partir de 1.4 voltios se da la reacción electroquímica, y yo pongo más voltaje creyendo que me va a funcionar mejor la celda, estoy en un grave error en la corriente. Listo, entonces en estos procesos de electrólisis utilizamos soluciones acuosas. ¿Por qué? Porque si utilizamos agua sola, el agua, aunque es conductora, tiene una resistencia eléctrica bastante grande, y esta resistencia eléctrica
no me permite tener un flujo de corriente lo suficientemente grande para producir abundantes cantidades de gas. Entonces utilizamos soluciones acuosas, como ya había dicho. Estas soluciones acuosas se pueden lograr disolviendo en ella otras sustancias, como por ejemplo hidróxido de sodio, cloruro de sodio. Por ejemplo, en el caso del hidróxido de sodio, la solución óptima es de un 20%. Un 20% de hidróxido de sodio en un 80% de agua. ¿Por qué? Si pongo más hidróxido de sodio, el resto no se va a disolver y eso no es bueno, ¿cierto? También se puede utilizar hidróxido de potasio. En el caso del hidróxido de potasio, la solución adecuada es de aproximadamente el 28%. Otra forma, digamos, de afectar el flujo, como ya dijimos, el flujo de corriente, que es muy importante, es controlando la distancia entre las celdas, ¿sí? Si yo aumento la distancia, aumento la corriente, la resistencia eléctrica entre las celdas, y si la disminuyo, disminuyo la resistencia eléctrica entre las celdas. La corriente es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Por lo tanto, si yo pongo muy cerquita las placas, disminuyo mucho la resistencia eléctrica y por lo tanto aumento mucho la corriente sin cambiar nada, ni voltaje ni nada. Entonces esto es importantísimo. Pero resulta que si yo uno mucho esas dos placas, cuando se produzcan los gases, las burbujas generarán, por decirlo de alguna manera, huecos entre esas dos placas y finalmente aumentarán la resistencia eléctrica y caerá la eficiencia de la celda porque ya no está pasando el mismo flujo de corriente eléctrica. Entonces hay que tener un equilibrio entre las dos placas, ni muy lejos ni muy cerca. De acuerdo al tamaño de las burbujas que se producen, etcétera, y a cómo salga el gas, más o menos una distancia coherente, apropiada, que mantiene un equilibrio entre estos dos parámetros son 3 milímetros. Con 3 milímetros la celda de hidrógeno va a funcionar bastante bien. Ahora vamos a hablar un poquito del electrólisis en las soluciones acuosas, para entender un poco más este tema de los potenciales de oxidación y de reducción, etcétera, que están involucrados ahí, que son los que nos permiten tomar las decisiones de diseño, de saber qué voltaje voy a colocar, cuántas celdas y a qué distancia. Cuando tenemos una electrólisis de una solución acuosa, nosotros tenemos que considerar qué va a suceder, o sea, quién se va a reducir o quién se va a oxidar. En una electrólisis, una sustancia se oxida, la otra se reduce. La del cátodo se oxida y la del ánodo se reduce. Vamos a utilizar de ejemplo una disolución de sal en agua, ¿sí? Cloruro de sodio, sal de mesa común y corriente, que es más sencillo. Listo, entonces sabemos en este caso que el agua se puede oxidar en O2 o el hidrógeno se puede reducir formando H2, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esta disolución de cloruro de sodio, las posibles reacciones que se dan en el cátodo son la reducción del ion de sal, de sodio, o la reducción del agua. ¿Qué va a suceder? ¿Se va a reducir el sodio o se va a reducir el agua? Entonces, la ecuación que nos permite establecer esto es la siguiente, en donde el ion de sodio necesita un potencial de 2.71 voltios y el agua necesita un potencial de 0.38 voltios. Y en la naturaleza, por la segunda ley de la termodinámica, la reacción que se va a llevar a cabo es la que necesite menor potencial. Que necesita menor esfuerzo es la reacción que se va a dar, es el fenómeno que se va a dar en la naturaleza. Por lo tanto, aquí lo que va a suceder es que se va a reducir el agua. ¿Y qué sucede en el ánodo? Lo que va a suceder es que se puede oxidar el cloro o se puede oxidar el agua. Solo nos quedan esas dos. ¿Listo? Entonces, el cloro necesita un potencial de oxidación de 1.36 voltios y el agua necesita un potencial
de oxidación de 1.23 voltios. Por lo tanto, la reacción que va a tener lugar de nuevo va a ser la oxidación del agua. O sea, en el cátodo se va a reducir el agua y en el ánodo se va a oxidar el agua. Por lo tanto, en este caso, el agua siempre tendrá un potencial menor y esa va a ser la reacción que se va a dar. Sin embargo, en el ánodo los potenciales son muy parecidos. Esto es asumiendo de que los electrodos son iguales también en el cátodo y en el ánodo. Muy importante tomar medidas para garantizar de que siempre sea el agua la que se oxide. Recordemos el primer número que vimos al principio de Faraday. Faraday estableció que el voltaje era 1.24 voltios, muy cercano al que tenemos aquí, 1.23 voltios. Sí, o sea que yo tengo que garantizar que entre placas haya mínimo 1.23 voltios, 1.24 voltios. Prácticamente lo mismo. Vamos a estar un poco por encima. ¿Por qué? Porque el agua que utilizamos tiene impurezas, porque en la práctica hay cosas que me van a ayudar a aumentar la resistencia eléctrica y a disminuir el potencial que yo coloco entre las placas. Si no alcanzo los 1.23 voltios ya se me puede oxidar, por ejemplo, el cloro, o puede empezar a pasar otras cosas que no son las que yo busco, y estoy produciendo un gas que no es el hidrógeno o que no es el oxígeno. Entonces, para esto vamos a poner un poco más de 1.23 voltios, no mucho más, solo un poco más. Además, porque si utilizáramos la ecuación de Nernst y un montón de otras cosas más que hay en la química, podríamos darnos cuenta de que al estar tan cerca los potenciales, por unas razones térmicas, se puede calentar la celda o algo, ya se nos puede dejar de oxidar el agua y se nos empieza a oxidar, por ejemplo, el cloro, que no es lo que buscamos. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso, 8 placas. Esas otras 8 placas van a generar 7 espacios entre ellas y en cada espacio va a caer aproximadamente 1.7 voltios, que está bastante bien, está por encima, no demasiado exagerado por encima, pero sí nos garantiza un potencial de reserva en el caso de que la resistencia se nos aumente demasiado, caiga muy poco voltaje entre las placas y ya no se nos dé la reacción. Bueno, entendiendo todo esto, que digamos todas las leyes químicas y físicas que rigen la electrólisis de las disoluciones acuosas, en el próximo video vamos a armar la celda de hidrógeno, la celda generada de HHO. Entonces nos vemos en el próximo video. Adiós.